Bueno, buenas noches a todos. Nos alegra mucho que estén acá. Este es el Centro Cultural y Ambiental El Acento. Es también Biblioteca Popular. Comenzamos siendo Biblioteca Popular, como pueden ver, los libros están desorganizados, pero están. Nos falta organizarnos un poquito más. Y hemos puesto esto en lo ambiental, no por una cuestión marketinera, no por una cuestión de hacer política de moda, ¿no? Como otros hacen, digo, hay política marketinera del medio ambiente, sino porque realmente creemos que hay que cambiar esta historia de vivir mal para vivir bien, y creemos también que en la ciudad de Buenos Aires es posible vivir mucho mejor de lo que vivimos. Entonces, digo, es una opción de vida que estamos haciendo y que estamos aprendiendo todos en conjunto, en fin, y lo que más nos gusta es que estén presentes en todos ustedes. Nos encanta que vengan y nos encanta poder escuchar a Pino. En este momento, quien me va a continuar es Rafael Gentili, legislador de la ciudad por Proyecto Sur. Buenas tardes. Pino, es un gusto tenerte en nuestra casa. También a todos ustedes. Me va a permitir hacer una introducción de por qué en estos tiempos políticos nosotros reafirmamos nuestro compromiso y nuestro convencimiento del liderazgo de Pino Solanas en la ciudad de Buenos Aires y como líder nacional. Una es por su historia, de vida, su historia de militancia, que recoge, de nuestro punto de vista, las mejores tradiciones políticas del campo popular en la Argentina. Aquel que se gesta en la época de la resistencia peronista y que da cuenta de lo que estaba sucediendo subterráneamente en el pueblo, entre gobiernos democráticos muy blandos a partir de la construcción del peronismo y dictaduras que cada día querían y hacían esfuerzos para evitar lo imposible, que era lo que después se concretó, el regreso de Perón a la Argentina. Después, en democracia, su contribución, sobre todo en los años 90, uno de los primeros que denuncia la entrega del patrimonio público por parte del menemismo. Pino, en soledad, dentro del sistema político, era uno de los que se animaba a denunciar, y que por eso además recibió el atentado que recibió. Y a nosotros nos toca sumarnos, desde la experiencia de la CTA, la Central de Trabajadores de la Argentina, en el 2007, atraídos por esa trayectoria, pero también por la renovación política de esa trayectoria que se expresa en las cinco causas: la recuperación de los ferrocarriles como un modelo de integración nacional, pero también latinoamericana; la preocupación aún con lo de la recuperación de los recursos naturales, al mismo tiempo la recuperación y la preocupación por el medio ambiente; la democratización de la democracia, ampliar los niveles de democracia, ampliar los niveles de involucramiento del pueblo en la solución de los grandes temas, porque estamos convencidos que es un requisito fundamental para mejorar nuestra condición de vida. Y a mí y a nosotros nos tocó compartir desde el 2007 todo este proceso que dimos en llamar el Movimiento Proyecto Sur. En el 2009, a partir de la excelente elección de Pino, a mí me toca ser electo diputado de la ciudad. Saqué más votos que Pino, porque tuve que sacar más votos que Pino para ser diputado. Con 200 y pico mil. Él con 80 mil era diputado, yo no saqué. Y la verdad que en ese proceso nosotros nos dimos cuenta que, si bien habíamos participado en elecciones en la ciudad, ya desde el mismo 2007 con Claudio Lozano, candidato a jefe de gobierno, en realidad era muy poco lo que sabíamos de la ciudad para gobernar la ciudad de Buenos Aires. En todos estos años hemos traducido esas cinco causas nacionales en cinco causas de la ciudad de Buenos Aires. Y por eso salió este espacio ambiental. Fue una búsqueda. Nosotros no queríamos poner un local partidario, no queríamos poner un centro cultural que hiciera cursos de todo tipo. Y así fue como salió la idea del centro ambiental, que, como bien dijo el uruguayo, estamos explorando con los compañeros y amigos de Ecoclubes, que nos dan una mano valiosísima para mostrar
cómo nosotros podemos hacer algo de nuestra propia vida para mejorar nuestra vida en la ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias, Rafael, excelente introducción, y muchas gracias por esta posibilidad que los compañeros me dan de comunicarme con los vecinos aquí en este hermoso local de la SEPTA. Nosotros empezamos a instalar algunos grandes temas que estaban fuera de la agenda política. En general, la agenda política, ahora digo cosas que son obvias, pero en la agenda política, si uno ve los diarios o prende los principales programas, la información y el debate está ocupado por aquellos temas que los grandes grupos, el oficial y los privados, instalan. Lo cual no quiere decir que los grandes temas que hacen a las necesidades de la comunidad sean eso. El tema de la defensa del medio ambiente no es un tema más. Para el Movimiento Proyecto Sur constituye el super tema que está por encima de todos los temas. Si hay algo peligroso es el escamoteo que la dirigencia mundial hace a la tragedia contemporánea que es el cambio climático. Hemos tenido recientemente en junio la última cumbre y, como pasó en las otras, le dieron la espalda. Por supuesto, como las catástrofes no pasan en la esquina de casa, ¿cierto? No están aquí. Bueno, esto no será tan grave, acá no hay los medios, los diarios, todo eso, no colocan el tema con la importancia que tiene, entonces no ha de tener esa importancia. Y hacer un discurso tremendista no es muy simpático, porque la gente dice, será también así lo que está diciendo. Es muy grave, es muy grave. Ya se han perdido miles de especies vegetales y cientos de especies animales. Se ha denunciado reiteradas veces que si aumenta 1,5 grados la temperatura de la Tierra, van a desaparecer otros miles de especies y se va a profundizar la desertificación, el régimen climático, y en consecuencia se va a reducir las potencialidades alimenticias y tendremos de 40 a 50 millones de muertos por la producción de alimentos. Claro, nosotros vivimos en una de las zonas donde no sentimos esos problemas. Por supuesto que a 3, 4, 5 kilómetros de acá, incluso en el interior de algunos barrios que podrían estar en cualquier ciudad de Europa, hay manchones de indigencia. Entonces, para nosotros, la defensa del medio ambiente, el agua sin la cual no hay vida, y la calidad del aire que respiramos, es una materia esencial. Está por encima de todas las causas y referenciamos nuestros proyectos políticos, los desarrollamos teniendo en cuenta cuánto dañan o alteran el medio ambiente.